Una nuova avventura sta iniziando. Questa è la mia stanza per i prossimi 10 giorni. Mi trovo a Canoa, nella costa ecuadoriana, esattamente in una finca, la Finca Verde. E da qui inizierà la mia nuova avventura di volontariato. Hola, buenas tardes. Me llamo Alfredo Cerón. Estamos ubicados en Finca Verde. Finca Verde está rodeado con 25 frutas diferentes, como pueden ver, colores. Estamos trabajando hace 6 años atrás. Entonces, nuestro sueño es tener una finca biológica. Finca Verde está abierto también para todas las mentes, para todo el mundo que vengan a pasar aquí, a ver nuestras experiencias, a dejar las experiencias de cada persona y puede pasar aquí a hacer un voluntariado, a explorar el campo que tenemos 5 kilómetros más arriba, que es muy lindo. Tenemos Ambache Chico, que está lleno de cacao, con una variedad de cacao muy hermosa, muy linda, café. Tenemos la cervecería al frente, tenemos caminata, tenemos 7 kilómetros la playa, un paraíso de Finca Verde. Y como experiencia para el voluntariado tenemos tostar café, cacao, sembrar yuca, café, un poco el machete, darle mantenimiento a las plantas, pesca en el río como actividad. Primer día en la finca, en compañía de Aña. Hola. Empezamos a hacer algún trabajito por la mañana, que todavía no hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Y nada, vamos a ver qué hacemos este día. Qui dove iniziamo a piantare un po' di roba, abbiamo il cilantro, abbiamo la lezzuga, il perejil, prezzemolo, poi che abbiamo qua un po' di roba che non so che cazzo è, una curuguga, una curuguga. Siamo completamente cosparsi dal verde della natura. Qua c'è una pianta di cacao. In alto là c'è una pianta di papaya. Per tutto c'è piante, fiori, frutta. Spettacolo. Qua c'è la yuca, famosissima yuca, che si preparano zuppe di yuca, pan di yuca, che il pan di yuca è un qualcosa di straordinariamente buono. Provato, il pan di yuca è formidabile. Qua abbiamo un'altra pianticella di cacao. E questa è solo una piccola parte della finca dove mi sto adesso, eh? È immensa. Siamo arrivati a Canoa, la piccola città sul mare che sta a 7 km dalla Finca Verde. Oggi è un giorno festivo, è carnevale qui, non si lavora. È già il secondo giorno, già sono in ferie, fino a martedì praticamente. También tenemos una experiencia que fue 6 años atrás, que fue el terremoto. Una experiencia que Pachamama los golpeó muy fuerte, pero los dejó con ganas de vivir. Y fue muy lindo. Conocimos a muchos campos que no nunca pensemos conocerlo, ayudarle a muchas personas. Ayudamos en Canoa como la parte de voluntariado, que fue muy lindo. Fue una cosa abierta que conocimos personas de muchos países que vinieron a ayudar acá. Fue muy lindo, aprendimos más. Yo pienso que muchas personas
tocamos la tierra, después de eso, valoramos más lo que tenemos en este lindo canoa, que fue muy fuerte, con buena experiencia. Sono tornato al mare, precisamente nell'Oceano Pacifico equatoriano. Obiettivamente la montagna è bella e tutto, ma il mare mi mancava. Infatti sono tornato. Abbiamo appena raccolto un po' di yuca, che praticamente sono queste piante qua, e la cosa bella è che sono le radici che stanno in profondità, che vengono raccolte, poi vengono spremute, ci si fa la farina, ci si fa zuppe e da lì si fa il pane di yuca, che è stupendamente buono. La cosa bella è che poi praticamente il tronco viene tagliato in listelli di 20 cm più o meno e semplicemente viene messo nel terreno nuovamente e da lì 6-8 mesi hai di nuovo le radici. Quindi praticamente è una pianta che la devi piantare una volta sola, una volta che dopo diciamo un anno hai il tronco, basta tagliare il tronco e piantarlo in diversi punti e avrai sempre la yuca per tutta la vita praticamente. Una figata la yuca. Una masa muy buena después de limpieza, una masa buena, 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 buena. Tú puedes ayudar a lavar sus bañitos en agua, pero no doy mucha agua porque está muy, todavía muy mojadita. Entonces este es el proyecto que tenemos para la comunidad, que con mi socio empezamos hace año 6 meses. Empezamos junto con la comunidad haciendo una actividad muy linda, muy buena experiencia, donde los motivó esto porque el campo tenía todo, solo faltaba un empuje para lograr este proyecto. Y ahora lo logramos y tenemos cerca de 40 casas que le damos agua.
tenemos dos, tres secciones porque tenemos dividido el campo en tres lados de comunidad. Tenemos una llave convertida para cada lado y después de eso tuvimos la necesidad de luchar para un proyecto de un reservorio para que la comunidad tenga 24 horas por agua, 24 horas al día. Tuvimos una idea para tener un parque que también luchamos con la comunidad para tenerlo para los niños. Y aquí lo tenemos. Es un parque sencillo pero muy bonito donde le facilita para muchas mamás hacer sus actividades y los niños están acá. Es muy lindo. Esperemos un día mejorarlo más. Llevamos llevando a paso el reservorio, que casi lo logramos. Entonces tenemos la llave de regreso y la manguera de subida al reservorio. Eso estamos felices porque vamos a lograr que las 40 casas tengan 24 horas el agua por día y vamos a aumentar el sistema de nuestro plan es tener huerto comunitario, que se pongan más lindos los huertos comunitarios, capacitar más para gastar menos agua, va a ser muy hermoso. Adesso ce ne andiamo a preparare un po' di caffè che era quasi finito, andiamo a macinare un pochino di caffè tutti insieme nella parte della cucina. I ragazzi già stanno là, hanno già iniziato, adesso li raggiungiamo e vi farò vedere tutto il procedimento del caffè. Molto semplice, qua abbiamo il caffè ancora nella buccia e tutto, che è stato precedentemente seccato. Con questo macchinuccio qua, questo marchingegno, separa la buccia dal chicco, quindi così separiamo. Una volta che abbiamo la parte separata, però è ancora tutto insieme, buccia e chicco, lo mettiamo in un altro contenitore e poi lo passiamo al setaccio con il fono, in modo tale che la parte leggera, che è la buccia, vola via e rimane il chicco, che è più pesante, nel setaccio. Sto a selezionare 300 grammi di caffè para che solo lo mejor se queda nel pacchetto e lo vamos a tostar. Ultimo giorno, quindi alla finca. Grazie a tutti per aver visto tutto il video, per essere arrivati fino a qua. Io mi mangio il mio pollo con le mie patate. Un bacio a tutti e vi saluto.